El torneo, pues, de que se trata hacer de mensual, pero pues se hace cada rato que se puede, honestamente. De Skullers Latinoamérica, como siempre, muchas gracias a Marco y a Kerombo, porque son los que nos brindan la capacidad de streamear este torneo cada mes o cada vez que se puede. Aquí está conmigo Marco, somos varios en la comentada, está Juan, está Alex, está Eric. Nos vamos a ir turnando más o menos como resulte. Y en cuestión de la bracket, somos 5 mexicanos, 1 colombiano y 2 brasileños. Como siempre, los extranjeros nos van a quitar el triunfo. Podríamos es que Brasil sí está muy pesado. Técnicamente, pero ya sabes, güey. Alguien no me escribió. Ah, ese, ya ese. ¿Qué fue, güey? No, pues, tendríamos que ver quién es nuestro primer match. Nuestro primer match es, creo que no va a contar. ¿Quién le quiere entrar a comentar esa? Primero, Snoa contra AGNG. Snoa fue el último ganador del último torneo, en realidad. Se la llevó de Sparkview. Es el brasileño, ¿no? Es el brasileño. Sí, es el brasileño. Brasil está potente, güey. O sea, Recita ya mejoró y aparte... ¿Qué Keoma, cabrón? Güey, este cabrón es Keoma en Disguise, güey. No más. Es el Keoma de Skullers. Vas a ver, güey, mete a Evil en el juego así de la nada, güey, y todo el mundo se queda... What the fuck? Pues, ¿me puedes invitar al lobby, Juan? Ahí voy. Pues yo estoy interesado en... Yo sí quiero ver la de Nua. Para que me inviten para también ver la pelea. Bueno, entonces voy a hacer otro lobby. O sea, lo hice nada más de 5 personas. ¿Cuántos somos en la sala? Nada, hazlo de 8 e invita a quien se necesite. Así. Ah, ok. Ah. Si se rompe el lobby es tu culpa, André. Ok, tomo responsabilidad. ¿Y de André? Es culpa de Easy. ¿Por qué contratan Easy? Es que Easy es para pobres. ¡Madre! ¡Ah, lo vi! Yo no tengo Easy. Tengo que hablarle más igual que tú. Oye, güey, es la misma basura. Somos pobres también. No parecemos otra cosa, no mames. Yo tengo un mega cable. No puedo realmente hablar del tema. Ay, pues voy invitando, Juan. Voy a invitar yo a Noah y a Gent. Los puedo invitar por el chat, ¿sabes? ¿Ah, sí? Manda mi invitación al chat. Sí, es verdad, te mando. Invitar. O sea, invite to game y ya directamente, ¿no? Los meto en el lobby. Sí. Ok. Yo solo espero que a Ninja Nutria no le vuelva a ganar el miedo. Ay, la La otra vez Eric le ganó. Y yo estaba de what? Que ustedes saben que yo no soy un buen jugador. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A Alex, no? Sí. Oye, pero Alex está en... ¿Dónde estás en Steam? ¿En el grupo? Ahorita lo invito, perdón. Una preguntita. ¿Quién sabe cuál es el nick de
el nick que tiene este de Mixpan en los brackets del campeonato. ¿Quién? The Mixpan. The Mixpan. Sí. Es Víctor. No tengo ni idea. Es Víctor. ¿Quién es? Es Víctor Bravo. Busca Purple contra el otro. Ese es The Mixpan. Ya. No mames, André, estás en loser. Sí, no juego este juego hace varias semanas. André, no mames. Culpa Street Fighter 5. Yo recuerdo cuando empezó a jugar que jugaba. Y aún así es mierda el Street Fighter 5. Que el Andrés me ganaba. El Andrés me metió unas palizas. Y ahora, o sea, ahora la cosa ha cambiado. Ahora peleamos parejo. Pero yo también llevo un rato que no juego. Iba a participar y se me atravesó el horario con el trabajo. Y qué cagada, no pude asistir. No eres el único que le dio su madriza alguna vez. Y ahora soy basura. Ahora te parto la madre con mis fundamentals, güey. Ahora estamos esperando a Noah, pero creo que se fue un rato. Si quieres pasamos a la siguiente y esperamos a Noah. Que sea Ninja Nutria contra el otro ese. ¿Contra quién es la bracket? ¿Contra la bracket abierta? ¿Contra quién? Ninja Nutria contra Flame. Ok, ahí te la ponemos. Okay. Entonces deja quito a Agent Deloc. Ok. No puedo quitarlo yo, lo tienes que quitar tú. Tú hiciste el lobby. Ok. Oye, pero si Noah no llega, o sea, si giramos toda la bracket y ese cabrón no llega, pues se chingó, por no ser mexicano, güey. No hay piedad para extranjeros. La mao, pero sí. Racismo, ¿dónde, digo? Obviamente. Nada más espero que no se lague mucho. Si hay mucho lag, se van a tener que salir a los demás. O sea que nada más queden dos para comentar. Oye, Andrés, ¿tú jugaste con este o con el Víctor Bravo? ¿Con quién? Sí, jugué con Víctor. Le gané 2-0. Oye, parece mentira increíble, pero... ese man pasa practicando y pasa sacando unos combos que uno dice, carajo, este man tiene que jugar y tú que no juegas, bueno, ya que no juegas casi con el mismo tiempo, pues... Oye, güey, el match empezó mucho, güey. Ya empezó el match, vamos a hablar de match. Ok, Abraham, como siempre, con el solo pico. Me sorprende que estés viendo otra vez con el solo pico porque me había dicho que iba a empezar a jugar Valentine. En realidad, la última vez que jugué con él, agarró Valentine y a Pico. Oye, ¿por qué Valentine? Porque le gusta... Oye, o sea, es como tú, le gustan los ninjas. Pero aparte porque... como le va a entrar como Breaker, ya sabes, quiere tener la mejor oportunidad para ganar. Flame tiene mucha presión. Es así, este Segment me gusta mucho por su armor. No es tan bueno en el sentido para mid-ups, porque es un medio, pero... la presión es mucho. Oye, pero si hace hit, güey, es muy fácil pasar el combo, güey, con ese mix. Pero creo que con PvG se puede resolver. No estoy seguro. O sea, digo yo porque, no mames, son un chingo de hits, es casi que es como un stun. Nice. Nada más que, pues, sí hace un chingo de scaling, pero, pues, aún así es un free mix-up. Eso sí. La neta. Tiene la corner acá, saca el comando y... uy, ya se fue, Light.
solo Penguin, a ver qué hace. Ya aunque ya no tiene tanta vida, ¿verdad? Ah, la madre, güey. Un trozo. Le está haciendo un chingo de presión, no mames. Sí. El setup. Aquí viene. Oh, por Dios, güey. Ah, la madre, güey. Los timos. No mames, güey. Ah, la madre, güey. Uy, no. Flame está ahí de que easy. Pues eso es primero de dos. Yo quiero que gane Abraham. Cabrón, esto. Güey, esto pasa cuando el stream no está en chatú, güey. ¿Qué pedo? O sea, Abraham está ahí esperando en chatú, esperando salir, güey. Y no aparece y por eso se pone nervioso y pierde. O sea, no mames. Que saliste, Flame. Ok, vamos con el segundo match. Primero la gana Flame. Si gana esta vez otra vez, pues él pasa en winners y Abraham se va a losers. Güey, después de tu comentario, me da curiosidad ver si en este match va a agarrar a Valentine. No la agarro. Pero la última vez que me jugó con Valentine. O sea, me jugó mitad con su pico y me dijo: voy a agarrar a Valentine porque la quiero practicar. Y eres un dono, ¿no? Ya te rebajaste tanto. Verga, güey. La neta. No sé. Ese drop. La Penguin de Flame se ve muy bien. Lo estoy viendo ahorita. Como que sabe qué onda. Sobre todo con el Sony de Pico. Veo que se sabe mover a través de él. Aunque igual, como es solo Pico, no es tantas cosas en la pantalla. Güey, Penguin tiene una. Te hace falta algo para el antiaéreo de. Nice, eso es una buena raid. Hola, Cedo, Aparece, parece que ahí viene ya. Oh shit. Uy, eso sí estuvo bueno, eh. Eso fue Godlike. Esa se le puso muy bonita. Planet. Pero esto es el reset con el grab. Pero güey, o sea, ahorita hacen cambio y Penguin le está recuperando. Otra vez grab. Y va a volver con 40%. Ah, madre, ya le bajó mal. A ver, otra vez si no puedo. Y ves, güey, y valió madres, o sea, está haciendo todo risa. Ah, ya se la prendió, güey, o sea, eso no lo haces. Ay, no mames, nutria. Creo que esperaba que hiciera el grab otra vez, güey. Sí, se me hace que fue un manga. No, ya fue, no mames. Ya fue. Buena play, muy buena. Muy buena jugada, güey. Eso estuvo muy bonito. Flame pasa a Winners y Ninja Nutria se va a Losers. Si lo puedes sacar del lobby, por favor, Juan. ¿Qué pasó? Si los puedes sacar del lobby, por favor. Yo quiero esperar a que se salgan, güey, ser buen pedo. Es para movernos rápido. A veces hay que ser malo para hacer entender a la gente. Nel, güey, no más. Entonces sigue Víctor contra Reiseita. Uy, el Víctor dice que se lo van a violar, eh. Reiseita ya ganó uno, ¿verdad? ¿Dónde está Víctor? Víctor es The Mixman, ¿verdad? Sí, exactamente. Mendigos nombres raros que se pone. O sea, tiene tres nombres, güey. O sea, tiene uno en la bracket, otro en Steam, güey, y aparte le decimos Víctor, güey. ¿Qué pedo? No mames. Que sea SIDA. Problemas de dinero. Es que a mí me gusta decirles por nombres. ¿A ti? A Víctor y a... ¿Y a quién más? Y a Reseita. ¿Pero Reseita se llama Reseita, güey? Sí, él se llama Reseita. Es que no me sé su nombre, de verdad. Culo, cabrón. Ah, no te sabes su nombre, güey.
chingas a tu madre. Ya sería para que se lo hubieras preguntado. O sea, ¿por eso le pregunté? O sea, si te gusta llamar por nombres, no mames, güey. Oye, ¿por qué se salió? ¿Qué pedo? No sé por qué se salió. Ya regresó. Ya invité dos veces a Víctor, güey, pero todavía no entra. Ya le dije por chat. Ya sabes, güey. Víctor a la una. Víctor a las dos. La mano. Víctor a la... Ay, la... Dos y media. Dos y medio. Dos y tres cuartos. Oh. Dos y nueve tercios. Oye, dos y nueve tercios, güey, qué pedo, cabrón. Haz el cálculo. La neta, güey, no mames. Pensé que yo era el que reprobó matemáticas. Educación. Y fíjate que yo que estudié ingeniería, güey. Profesionistas mexicanos. Y decían que entrar a la facultad estaba cabrón. Y fíjate que las matemáticas es lo menor de tus problemas en la ingeniería. Ok, recita agarró Big Band. Ya, yo no sabía eso. Ok, entonces vamos Valentine, Double y Big Bang contra Parasol y Eliza. Bueno. Ese resto es una... RIP, cabrón. A la gas, el agazo estuvo allá. Güey, viste el neutral ese, güey. Dos crouchings, güey, a ver quién saca la primera jump para zombie. Estuvo bueno. High level play, güey. No es eso, no sacó más pito. Ese miedo que no se le quiera acercar. No, la neta no, güey. O sea, ve, ahorita Valentine está a 40%, hermano. Ese confirm estuvo muy nice con el super. La neta, güey. O sea, ve, ahora Valentine está recuperando vida, güey. Y ya para su vista en 50%, güey. El overhead en combo y a ver qué tanto hace. Lo está rompiendo, creo que tiene los nervios. Ey, son resets, bueno, a los caras, así que por favor. Ya casi elimina a dos. Excelente reset. ¡Abajo Brasil! ¡Abajo Brasil! ¡Arriba México! ¡Abajo Brasil, güey! Ya no van a entrar a los torneos si sigues así. ¡Abajo Brasil! ¡Güey, no entré a este torneo, güey! ¡Qué pedo! La mamá. Excelente presión por parte de Parasol. Ah, la veo. Ese no, grave. Que si pierde. No, ya. Güey, si pierde Parasol, me duele verla perdiendo, la neta. Excelente combo de Big Bang. Sí. El Aiza viene. ¿Qué tal el Aiza? Con la presión muy buena. No creo que la haga con el Aiza. Pena la trae nueva. Le dropeó. O sea, no era lo que quería. Pare. Yo se la tuve. Yo siento. Cuando me enfrente de... Siento que Víctor está jugando con miedo. Tiene muchos nervios, se nota. Sí. Oye, pero igual, no está haciendo punes en nada. Nada está bloqueando. Está haciendo el disrespecto. O sea, ¿ves a onda? Excelente combo. Y viene. ¡Ah, la madre! El reset, güey. Ya fue. Hasta aquí llegó la Aiza. In before super, wey. In before no termina el juego por no tener nivel 5. Level 3. 3 y. Ah, ya. Definitivamente. Ah. Dios. Yo quería que parara el match y se sacara el nivel 5. Siento que su error es traer a Eliza ahorita que ni siquiera la ha pulido. Pero es que luego no tiene assist sin el Aiza y ya como que meterse sin assist está muy difícil. Es que quizá, se me hace que nada más la tiene por el assist, pero una vez que se muere Parasol ya no tiene nada. Es que él sabe defenderse con Parasol. No entiendo por qué ahora está con ese cuento de querer jugar con assist cuando él solo jugaba con Parasol.
Me parece extraño aparte de él, pero bueno, sabrá por qué. Pienso que lo haría mejor si jugara para solo, solo para solo ahorita. Sí, también pienso lo mismo. A ver qué hace ahorita. No, sigue con el Aiza. Sigue con el Aiza. Dale, dele poder, güey. Abajo, Brasil. Abajo, Brasil. Pues así como lo veo, dudo que abajo, Brasil. No, cállate, cállate. Esa es la cosa, güey. Es como cuando Goku pedía la energía, güey. No mames. Oh, los mixos son bonitos, güey. No mames. Oh, Dios. Happy birthday. Happy birthday. Oh, my no. Wey. This is Marvel. No, this is Marvel. A la verga. Skullgirls. Skullgirls, baby. Oh, ah. Wey, no, wey. ¡Ah, no mames! ¡No! Double Snowback, Double Snowback. Es esto, no, Skullgirls. No mames. Bueno, a ver cómo se va ahorita. Oye, mínimo, va. Mínimo esta vez mata a Eliza y no para. Uff. ¡Ay, no mames! Ya fue. Ya valió más. No, yo, ya fue, güey. Ya fue. No, Receita. Cabrón, Receita está en llamas, güey. No mames. Receita sí está en llamas. Receita está en llamas. Ya fue. Como su, como mi mixtape. Prácticamente. Ya. Pues felicidades a Receta. Se nota que mejoró bastante. Ya, ya ganó, güey. Ya cancela el torneo, güey. A la que. Ya valió verga. Qué fe tienes, eh. Oye, cabrón, no estoy yo, güey, para salvar el día. Qué pedo, güey. Ve quiénes están, güey. Pinche Scroblor que está aquí, güey. AR Purple, güey. ¿Quién es ese pendejo? No sé. No sé ni quién lo conozca, eh. Ni en su casa lo conoce. Sí, pinche puto, güey, ¿cómo es que llegó a Top 8? Güey, lo arreglaste, ¿verdad, André? Lo pusiste ahí, güey. Es tu cuate. Es tu cuate. Es como la América. Ok, ya llegó Nova. Vamos a Nova versus Agent. ¿Por qué, güey? ¿Te da miedo jugar? ¿Eh? Porque no ha llegado Gatsugaru en realidad. ¿Quién se comentó que tú juegas? Está bien, güey. Y si no llega ya después de esta, pues... ¡Mande! Sí, juega bien Gatsugaru, yo no me acuerdo, la verdad. No, o sea, honestamente. La pelea, ¿quién ganó? ¿Tú quién crees? Ah, ganó... ¿Tú quién crees? Receita. Ya me acabo de escribir Víctor. La cruel realidad. Ahí lo que no sé, como te digo, yo he jugado con Víctor y cuando juega, pues con juega así, casuales... Hace uno reces y hace unos combos que yo quedo como que... Ok, o sea, tú estás para Evo, tú estás para campeonatos grandes. Y cuando lo veo aquí jugando, la primera vez que lo veo en un campeonato, o sea, lo veo como con miedo, como con ganas de, no sé, erra demasiados combos. Cosa que no es muy, muy común en él. Podríamos decir que es el factor mental. También, sí, es más, a mí me pasó también porque la primera vez que participé en el campeonato de este tenía mucho nervio, estaba bastante nervioso y no sabía, es más, estaba jugando pésimo. Jugué pésimo ese campeonato y no avancé mucho. El siguiente sí me fue mucho mejor porque ya empecé a controlar los nervios. ¿Se te atoró el audio a ti? A mí se me atoró. ¿Reiniciamos el lobby? A mí igual se me atoró. Diría si sí. Voy a reiniciar. Como a mí se me demuestra. Ciérralo. Ok, dame chance ahorita, güey. Sí, a mí también gente. Me salió con un montón de frame cuts. Ay, güey. Ok, invita a los demás mientras. Marcones. Ah, ya, sí, está. Ahí está.
Hoy. Ya invita a todos, güey. Se supone. A los que van a jugar, eso se los invito yo. Sí, güey. Ahora te invito otra vez. No, chat. Ya está, güey. Yo te invité. Te invito otra vez, entonces. Ya te metes. ¿Qué se jugaron el match? Porque no lo vimos. ¿Lo vuelven a jugar? No, o... ¿Quién ganó? No me dijo, nada más me dijo. Jugamos el match, pero ¿lo ignoro o qué onda? Mamá, de seguro perdió. No, me lo dijo, no, no creo que haya perdido. Vamos a ver qué onda. Oh, vamos a decir que, que no pasó. Oye, pero Marco no está en el lobby, güey, ¿qué pedo? ¿No te llegó? Ya empezaron, güey. No mames. No, pues. Pero es que... mandé, güey. ¿Por qué? Bueno. A ver, André, mándamelo tú. ¿Tienes bloqueado, güey? ¿Qué onda? No mames. Vaya, excelente. Uy, excelente combo de Valentine. No, es que ese agente. Ya sé, es que está echando mucha presión, güey. Wow. O sea, pero la neta, lo que estoy viendo, güey, no tiene una respuesta a los pinches John Fears de Valentine, güey. Es que se lo está empezando apenas. Está muy difícil de leer, güey. Pero es que ni siquiera. Es más, la presión que el EJ está ejerciendo con Valentine. Ajá, o sea, ve. Mira, para conseguir un mix-up, ve lo que hace, güey. O saca la assist de Big Band, güey, o directamente hace John Fears con Valentine, güey. No lo he visto hacer otra cosa. O sea, es muy difícil hacer eso con Valentine, y él lo tiene tan masterizado que... Sí, es difícil. Ah, sí, obviamente es difícil, güey, pero... O sea, aún así es que ve. Sí, se defiende tan bien. Ok, ese mix-up estuvo bonito, güey. Alguien como que ya juega mucho mejor, honestamente. Lo que me gusta es cómo se defiende, o sea, cómo se defiende con Valentine. O sea, no se deja presionar. Invita a Marca ahorita. Van a jugar uno más, vamos a hacer. Bueno, es que lo difícil también es el assist de Big Bang. Yo ya lo he enfrentado y tengo que estar al pendiente de Big Bang más que de la propia Valentine. Ajá. Pues sí, se supone. Hay que quitar a alguien en el lobby. Porque luego se traba. Ya no podemos tener a todos una vez. Hay que organizarnos. ¿Por qué se trabó? O sea, se trabó la vez pasada y lo tuve que decir con otro match porque y la neta eso me da mucha pena. No, o sea, estas cosas no deberían pasar en plano, pero bueno, vamos a ir con el match. Si tuvieras un mejor servicio de internet también. ¡Ah! Mira esa presión, mira. Uy, me sacó. Uy. Mira esa presión. Déjala así. Nuestro servicio de internet. Easy, güey. No, pues yo no. Le pasa por contratar Easy, güey. Double R el combo. Nada, güey. Es que no tiene respuesta, güey. No, difícilmente. O sea, lo que está haciendo, güey, es que directamente pone un montón de presión en el match, güey, y después de eso, güey, el momentum está en él. ¿Entiendes? Pero mire ese combo con Valentine, papá, mire esa precio. Ya sabe que va a venir. Ya sabe que va a venir. ¿Ves, eh? Ok, está echando su onda. A ver si sale algo. Oh, nada. Se hace la comeback. La neta, se hace la comeback. Comeback, wey. Arre ese popa de maratón. ¡Excelente! Cuéntame, tío, no veo nada, wey. Oh my god, oh, la verga. Ah,
No, tranca, sigue bien. Hasta aquí llegó para Souls. Ne, todavía no. Sí puedo, yo creo en Noah, yo creo en Brasil. ¿Brasil? Ya fue. Sí. Nivel 3. ¿Cómo quedó? Easy. Verde, güey, qué match, la neta. Estaba. No mames, pinche suerte, güey. Tuvo fe en Parasol, pero erró, no. Qué falla. Entonces ganó Agente J. Sí. Sí, güey, Mr. 00 J. Sí, ya me lo esperaba. Ok, ¿quién sigue? ¿Sigues tú, André, contra el chavo ese? Entonces, creo que no ha llegado. Sí, pues ya pasan todos los matches. Entonces hacemos FF, güey, o juego por él. Y te parto tu madre. ¿Qué tienes miedo? Pues si quieren hacer por demostración nada más. Dale. ¿Tienes miedo? Espérame, es que estoy respondiendo. Nah, güey, es que está paralizado. Pelea. Está paralizado, güey. Eso se resuelve jugando, todo se resuelve jugando. Vamos, ¿quieres venirle? Vamos, este no es de torneo, este es de exhibición, ya. Ok, toma chance, voy por un control, ahorita voy. Ahora resulta que voy por el control. Si ya se pone así, lo tengo que poner en su lugar. Tienes 30 segundos. O entro yo con Purple para ver qué tal me va. Ok, deme chance, güey. Voy a borrar el lobby. Nada más voy a configurar mis controles y ya, ¿ok? Ya se van a dar el Axel y Purple. Ya. Pues no, esta mames. Es exhibición ya que... Oye, ¿qué onda, güey? Pues, como dice, por lento. Era para nah, ¿qué te pasa, cabrón? Wey, no, es exhibición mientras esperamos a Gatsugaru. Y ya. Si no viene después también, de esta, ya. Jugamos las exhibiciones. Nada más esta. Hacemos nada más un lobby de Ferfón. Nada más esta y ya después. A ver qué tan oxidado anda André. A ver, güey. Ya, no mames, güey. Ya perdió. ¡Ah, la verga, güey! Ya fue, güey. Ya, cierra el juego, André. Ya. No, la neta no, güey. O sea, es que, güey, no sé qué espera, güey. O sea, mira, esta es la misma mierda que está haciendo, güey. O sea, está echando demasiada presión. Porque en este juego, la neta, por eso se gana, güey. O sea, él... O sea, güey, el El que tenga el primer mix-up, güey, que tenga un hard knockdown, güey, siempre va a tener la ventaja en mi opinión, güey. O sea, ve esta onda, güey. Ahorita sí estás viendo neutral, pero André lo único que está haciendo, güey, es sacando el mix-up, güey, con este John Pierce de Miss Fortune, que la verdad es un buen botón, pero se vuelve un poco predecible después de un rato. Ok, Axel se la saca de encima y pasa a ser... Ahorita me acaba de sacar del stream. ¿El juego? No mames. Fucking okay, internet wey. De megacable. Nah, no te preocupes, no está pasando nada del otro mundo, güey. Listo, ya fue. Ya fue, wey, ¿eh? No. ¿Qué te pasa? Ya fue mis huevos, cabrón. Dale, güey, ven. No mames, ¿a poco fue? ¡Qué porquería! ¡Qué partida tan asquerosa la mía! Última de exhibición y ya. Te reto, güey. Jugué mal. Nada más porque quiero ver eso. Dale, güey, es hora del duelo, güey. Del duelo. Pero. De. ¿Esta Cerebela?
No, jugaba con Parasol y Cerevela, pero cambié el orden. Pero, jugué pésimo, estoy... Qué decepción. Sí, te entiendo. A mí me tocó una rastriza ayer también. Me cago en Dios, güey, creo que mis botones no están bien. Ya, no nos esta, güey. Sí, güey, chill. I'm ready to pounce. Ladies and gentlemen, it's showtime. Uy, ya. Gigi. No, ese pinche ante y sus boteses de veras. Ya no respeto. Vamos, Cerberus, yo creo en ti. Apuesto un Play 4 con la Mi Fortu. ¿La americanista o la otra? Y no, sí. Yo apuesto un Play 4, apuesto un Play 4 por la Mi Fortu. Uy, no, André. Vamos, ¿qué pasó ahí? La CD, la Mi Fortu. Presión. ¿Es en serio? Te van a hacer. Tapas. Luego con GG, ya, aquí. Oh, ya. No, definitivamente. No. Ahí fue por la Mi Fortu, ahí fue. Ya lo tiene arrinconado, no más ve. Había fe. Hasta aquí llegó. Movimiento desesperado. El disrespecto, por favor, no hagamos eso. ¿Cómo se le burla? No. Lag, esa es la excusa. La excusa de lag. Ya vamos al match normal. Sí, güey. Entonces sí. De otra, ¿verdad? Sí. Eso pasó por escoger los colores de la América. No sé, pero yo quiero mi. Ay, no mames. Vamos a hacer losers. No sé, vamos a ser winners primero. Entonces, 3-3-5. Este es 3-5. Oye, pero Flying está en el lobby y él es este. Y es winner. Ajá, ¿no queremos empezar con losers? No, pero mejor pero esta pelea pinta bien. ¿Cómo hay que presentarla? Este es hay que presentarla. Sí, ya chicos. Dale, güey, que queden ready. En el lobby dices. Sí, seguimos en el lobby. Sí, seguimos en el lobby. ¿Cómo que los números? ¿Quieres que te saque y te vuelva a invitar? No, déjalo. Ya. Ya. Este es 3-5, es Flame contra Agent. Es Winners Finals. Yo apuesto por... Güey, ¿te acuerdas cuando le gané a Agent en Quick Match, güey? ¿Te acuerdas, güey? Porque te quería hacer disrespect. Pero le gané, güey. La gané, güey. A mí no me va a hacer basura, te lo digo una vez. Los milagros existen. Le gané, güey. A ver, están siendo pacientes ambos. A ver qué tanto hacen. El assist. No mames, no. Hay que sacar. Te dije, güey, vamos a hacerlo de 5 personas, güey, no de 8, si no pasa esto, güey. Por eso, vamos a sacar a alguien. Bueno, muchachos, yo los dejo porque igual tengo que salir. Voy a salir ahora. Entonces, salir. Los dejo, entonces para que me salga. No manches.
¿Algo qué, güey? Me voy por las buenas. Sí, me voy por las buenas antes que me saquen. No, en serio, entonces fue chévere todo. Buenas peleas. Andrés, me debes la revancha. Te voy a buscar la revancha. Esa partida no se queda así. Uy, esa gente jota, de veras. Está muy fuerte hoy. La neta, sí. Ok. No, definitivamente la gente jota se va a llevar el torneo. No mames. Ay, no mames, esa gente J ya está haciendo un chingo de presión. No, es que... Ay, nice. ¿Va a ser Punish? Y a ver qué tal vas acá. Puedes decir eso de Agent J, pero checa, güey. O sea, está perdiendo ahorita. Yes. Ok, acá el setup. Con el super y ahí fue Pain Will. Ya se llevó a... Vamos a ver qué hace. Ok, güey. Ok, ahora sí está en una ventaja grande, güey. A menos que dropee el combo. Sí, entonces ya se jodió, pero. Lo tenías que decir, ¿verdad? Sí. La gas. Pero aún así, güey, ve. En mi opinión, tiene mejores mix. Oh, nevermind. Ah, no, lo dropé igual. Sí, en mi opinión, tiene mejores mix-ups. No Valentine en sí, sino Agent J. Time over. Más oportunidad. Oh. Juan. ¿Qué tal si quitas a Eric? ¿Te importa irte nada más por este match? Y ya, para que se pueda ver, para que se pueda spectear y no haya problemas con que saque Marta. Es una forma bonita de decir, largo de aquí, vamos. Sí, güey. Es una forma bonita. Es que si no se ve en el stream. Ya sabes quién me caga acá adentro. Agent J. Mano para afuera, entonces. Pero me cuentan cómo está yendo el match, ¿eh? Sí, lo puedes ver en el stream. Ma, güey, como la plebe. ¡Ah! Ok, ahí te va. Okay. El mix-up. Al menos no pierdo, güey. ¡Qué buen mix-up, güey! No mames. ¿Ves? Por eso te digo de la Synth Segment, güey. O sea, se me hace... Ya no sé tú. Es, wey, que es muy bueno por el armor, pero... Se me hace contra PFGC, pierde porque siempre hace algo después de eso, pero nunca veo, no veo que alguien lo haga. Sí, pero o sea, te tiene mucho miedo. O sea, una situación así, güey. Güey, no manches. En mi opinión, si pierde Val, güey, ya puede, güey. O sea, su hijo. Okay. ¡Ojo! Estamos viendo parte. No creo. ¿Tú crees? Es que no va a ser. Es de Big Bang. Es lo que estoy viendo ahorita del stream. A ver, güey. No, chill, güey. Si el Aiza se recupera, güey. Ya. Okay. Rip the dream. Pero aún así. ¡Ah! Oye, retiro todo lo que he dicho, güey. El mix-up. Sí, güey, los mix-ups. Uy, güey, ¿viste ese? Güey, ese intento de reset, güey. Ese intento de reset. No, yo creo que gane alguien. Pero tiene chance, Oye, ve esta onda, güey, no mames. A ver. Leyó reset. Oh, güey, si no hubiera tenido tantos hits, güey. Ya fue. Sí, ya fue. Güey, no manches. ¿Por qué está haciendo tanto daño? Si tenía mucho scaling. ¿Por qué hizo reírse, va? Descreo. No, pero tenía mucho scaling, güey. Eran como 66 hits, güey. Pues no sé. Eso fue más que nada el super, creo. Ah, no manches, ese flying realmente trae nivel ahorita. Sí, güey. A ver, si se lo lleva a flying, pues la neta vamos a poner porque creo que es primera vez que entra al torneo. Pues... Ya hay más gente. ¿Es México? Es mexicano, sí. Yes.
Pobrecito, pobre Brasil, güey. No lo quieres. Madre, güey, ya. Yo no subestimaría a los brasileños. Oye, no lo estoy subestimando. Los odio. Bueno, ya. Acaba con el grab, empieza, super y pierde el follow up. Meika R Greita Game. Ok, wey. No creí que iba a ser Papi Verde de allá. No sé, wey, siento que esos mix-ups son muy buenos. Los de Flame. O sea, porque no puede grab. No, pero aún así, güey, o sea, date cuenta, por ejemplo, saca las hits de segment, güey, en situaciones en las que está trayendo dos hits de más, güey, por ejemplo, Pero es que igual si lo lees, como... Es que mira, si lo lees, como los assists tienen... No son invencibles al principio, aunque sea el de segment, lo puedes copiar antes de que salga. Entonces si lo lees, puedes ser un happy birthday. Si tienes tu riesgo, sí, pero solo que no lo están contrarrestando. No, pero mira, la cosa es esta, güey, o sea... No es como que si lo puedas leer, porque también, güey, este cabrón también está haciendo un hit con Pain, güey, casi siempre que saca segment, si te das cuenta. Que nada, no están arriesgando, nada más están bloqueando, y no sé por qué. Bueno, lo que yo veo, hacerme lo usa más que nada para... ¡Oh! Ya fue, güey. Oh, güey, lo que acabas de decir, güey, ¿qué eres, oráculo? Lo tenías que decir, ¿verdad? Sí, ¿qué? ¿Europeo? ¿Por qué? Porque no tenía meter. Ah, no tenía meter, güey, no mames. Super. Ah, la. Güey. Agent J. Ah, no manches. Agent J. Güey, no. Ya fue. No, ya fue. Ya fue. Sí, güey, tiene nivel 3, ya fue. Y lo tuve que usar. Ah, ¿no? Lo usó por gusto. Oye, pero lo usó. Bueno, RIP the Dream. RIP los comebacks. ¿Quién ganó? Ahorita estoy viendo que apenas está terminando el stream. Sí, Flame, pero tienen que seguirle, son 2 de 3. Sí, digo, son 3 de 5. Son 3 de 5. Aquí ya veo que ya ganó 3 juegos, ¿no? No, ganó uno Agent. Ah, uno ganó Agent. Ah. ¿No te acuerdas? No, pensé que ganó los 3, Flame. Dale, güey, que pongan ready. ¿Acaso los comebacks son reales, güey? ¿Los comebacks son reales, güey? A ver si la hace ella. No sé, yo ahorita Flame yo algo muy dominante, pero... De que tiene chance ella, tiene la chance. Bueno, yo lo que he visto es que INJ por lo regular siempre es por llegar por arriba. Pero Penguin, como todo el tiempo se la pasa volando, como que le tiene cierta ventaja. Ajá, güey. Es como que le está sacando. O sea, es como que está Penguin volando. Flame cambió el personaje. Oye, güey, sí, cambió. Robo. Robo Fortune, güey. ¿Robo? Güey, sí, este cabrón vio Ivo, güey. Este cabrón vio a Sonic Fox ganar con esta mierda. Es mi mierda, hijo. ¿Cómo que tu mierda, güey? ¿Ganaste Ivo, güey? Bueno, es una de... ¿Ganaste Ivo, güey? O sea, no, a mí siempre me ha gustado Robo Fortune. No. Oh, por Dios, André, ¿qué vas a hacer en esta situación? Vas a tener que anularlo. No, oblígalo a jugar. Si gana, no, voy a anular la pelea. Si pierde, no. No, o sea, le voy a dar prueba a Agent, tú que vas, porque es por regla. Es por reglamento. Oye, ¿sabes qué? Como va a ganar el juego a Agent, se me hace un poco injusto. Entonces haz que solo pueda usar un personaje que el juego. No, o sea, mira, no importa que gane Agent, porque incluso si hubiera ganado Flame, le voy a tener que dar el juego a Agent. Porque sí, es contra el reglamento, pero ya sabes. Bueno, no pasa nada porque después iba a ganar. Entonces que no cambie de personaje. Ah, la neta, que se quede con Robo Fortune. O sea, te parece justo, ¿no? Digo, ya está avanzando el match y ya va a terminar, entonces pues ya que se...
Ajá, o sea, ve. Sí. Sí, pero es que como perdió este round, pero... O sea, lo está perdiendo ahora no porque le ganó Agent, sino porque rompió las reglas. Entonces obliga a quedarse con Robo Fortune. O sea, en mi opinión, sería justo. Porque, o sea, no es justo que haya ganado el round por este... por default, y aún así lo haya ganado rompiéndole la madre porque nosotros nos dimos cuenta después. Sí, X, así déjalo. Ya estamos viendo estos. Vale, está bien, está bien. 2-2, güey, último juego. Sí, ya le expliqué por chat que no se podía. Y me dijo, güey, es que se me olvidó. Sí. Bueno, aún así, güey, ellos se están recuperando, la verdad, bastante. Se está echando bastante presión, güey. Y yo creo que... No sé si fue un movimiento desesperado, güey, o si sabía que iba a seguir echando presión, güey. Porque puede ser mitad y mitad, realmente. Nice. Güey, qué bonito mixo, güey. La, se recuperó bastante, no mames. La neta, güey, se recuperó bastante, güey. Oh, ¿viste ese Mitty? Holy, a la madre. Wey. No sé qué pasó con Agent, pero... Güey, Flying contrató Easy, cabrón. Como una epifanía. Ok. A ver si puedo hacer algo, güey. Puedo hacer la comeback. Porque... La neta lo dudo, güey, porque a Eliza la ha estado buscando más por su güey. Pero vamos a ver si puede hacer algo, güey. Oh, ya fue. Güey, dos happy verdes, si no puedo continuar. Definitivamente, no creo que sea lo que sea. Ya fue. Just do it. Oh, just do it, güey. Just do it. A ver, güey, a ver. El mix-up, sigue. Mix-up otra vez, pero está no. Está tomando muchos juguetes. Ah, la madre, güey. A la madre. No, yo sí la veo difícil. A ver, consigue el mix-up, güey, consigue el mix-up. Mata Val. Ya fue Valentine. Sí, mata Val. Ya fue. Ok, a ver. Pero está muy difícil que lo haga, pero sí lo hace. Ya no fue. Ya fue. GG. Ya ganó. Entonces ya fue. Pues sí, GG's. Flame pasa a losers y Agent pasa en winners. Ajá. A winners finals. Ok. ¿Quieres comentar la siguiente, wey? Y yo me salgo del lobby, o qué pedo. Pues como vean, de varias fue Axel, entonces pedo ya. Ajá, ¿cómo te llamas, güey? Farni. Dile Eric. Sí, Eric. No, pero en el ID de Steam. No, sí, güey, pero te llamas Eric, ¿no? O sea. Sí. Ok, güey, ¿te quieres meter y yo me salgo? Para que tú lo comentes. Sí, güey. Okay, pero... Sí. Ok, está bien. Ahorita te invito y me salgo. Si yo me salgo, el lobby sigue, ¿verdad, André? André. Sí, sigue. Ya encontrado, sí. Ok. Nutria y Reseita, ¿verdad? Exactamente. Ya los invité, vamos. Vamos, Nutria, concéntrate, no le tengas miedo. Ok, me voy. Pues bye bye. Ahorita que se haga mi match te voy a invitar. You, my friend. ¿Quién te gusta en este match? Sinceramente. A mí me gusta Gran. Que gane Nutria. Igual yo. Nutria es OG, es family. Pero. De los primeros que se unieron. Pero hay que admitirlo, Receita Federal sí anda medio pesado, Mejoró bastantito, porque yo me acuerdo que le solía ganar decentemente, era medio fi, sinceramente. Y ahorita ya vi que mejoró bastantito. No será que andas oxidado de tanto ser pequeño. Ya descontando el oxidado, sí mejoró bastante. O sea, lo estoy teniendo en cuenta que estoy oxidado. Bueno, ok, el Ice Double contra Peacock.
voy a primero. A ver, la presión. Muchos pocos al aire. Bueno, lo que se está alejando Pico muy bien. Esquivar su Sony. Sí, lo está haciendo bastante bien, se está moviendo bien. No está tomando mucho chip damage en realidad. Y el agarre, y aquí empezamos con el match, de verdad. Aquí empieza la fiesta de los tres. Trato de hacer reset, buen block. La presión no pudo. Ay, es muy fría, yo creo en ti. Hace ese combat de maravilla. Otro drop. Y, un reset innecesario, pero bueno. El burst bait. Eso estuvo precioso. Esa setup ni yo la voy a venir. No sé si son los nervios, pero creo que no busca manera de salir de ahí. Es que como es Pico de por sí y no tiene assist, está muy difícil que salga. Nada más con la pistola esa que es como con una navaja. Solo con ese movimiento puede salir, pero es muy inseguro. Es como que está dudando si lo hace o no. Sería mucho riesgo usar el teléfono. Se hace snapback acá, pero un poco de vida. Pero veo que opta usar el super en realidad. Le dropea. Muy listo por parte de Rosita. Muy listo usar el super allá. Y es el primer match. Yo siento que primer match se va para Rosita. Nervios, como siempre. Bueno, lo que yo estuve viendo es que siento que quería como que forzosamente usar lo mismo para poder. Pues a ver si se recupera Abraham. Jugó bien al principio, pero creo que el pedo con él es que creo que si lo tocas ya empieza a disolverse porque es Peacock solo. Necesita algo para que solventarse y está muy difícil, sobre todo con la presión que tiene Liza. Bueno, de por sí la cis de double es bastante pesada. Yo estoy desde el principio. Eso lo leyó. Ya lo llegó. Ok, nuevo punish bueno. Ok, aquí empezamos. Vamos a ver qué hace Ninja Cam. Ok, ya, setup, puedes continuar. Boss bait. Agarre. Y ya fue Liza. Bien. Cambio total de momentum. Otra agarre. Más setups. Aquí vamos. Sí, ya se está recuperando. Definitivamente. Mira. Ya. Ay, Dios. Ya la hizo. Yo creo que está muy difícil que la pegue ahorita. Pero sí, pues ya vimos con más peores. Ya la agarró. Ya fue. Muy buen match. Uno a uno. Y el que gane esta se la lleva. Confío en Nutria. Vamos, Nutria, yo creo en ti. A pesar de que odia a Pico, pero yo creo en ti. Ay, Dios. Yo odiaba a Pico hasta que empecé a jugar un montón con Abraham y empecé a saber qué onda con ella. La neta, por Abraham se fue contra Peacocks. Bueno, a ver qué hace acá. Ya empieza con el Vortex. Ya empezamos con el Vortex de Abraham. Esperar algo más. Se tiene que salir de ahí por la boca. Buena, lo tengo bien. El combo otra vez. Arma de doble. Sí. Pero hablabas de las personas que. De las pocas personas en realidad que veo que usa mucho la bomba. Como que le gusta hacer la setup. No,
necesito ya, ya. Uff, a ver si la puedes hacer de acá. Me sorprende que no haya optado por un reset, fue por un combo completo. A ver si hace algo acá. De alguna forma para aceptar. Trató de hacer boost rate, pero no lo tengo bien. Oh. Y el reset pronto. Se me hace que no está acostumbrado a hacerlo con Peacock, porque Peacock es como un personaje más corto. No tiene tanto una hitbox tan grande, se me hace que no funciona hacerlo con él. Y aquí vamos con la bomba otra vez. Sí, yo también he tenido problemas. Bastantito. Bueno, ahorita la pelea se ve bastante compleja, hay que decir. Todos están... Adiós. Ya fue. Ya fue doble acá. Adiós, A ver qué hace contra Liza. Aquí puede irse a cualquier lado. No te obtuvo el primer golpe. Yo creo que ya fue. Nutria no lo va a soltar. Evidentemente se lo va a llevar. A lo mejor no mata esto, pero... Sí, no mató. Pero nada más un golpe más. Ya puro Sony. Ya fue. GG es para ambos. Casi, casi. Bien jugando, Nutria. Pues, gracias a la receta, pues ya se tuvo que ir al torneo, pero muy buen match nos dio. Definitivamente. Entonces voy yo contra Noah. A Juan, y que él comente. Bueno, sí, para que Marco pueda mantener el stream. Entonces voy para afuera. Ah, no, puedes quedarte. Ah, nada más para que comentes con Juan. Ok. Pues te sueño suerte porque la voy a necesitar mucho. Yo quiero verte sufrir, André. Mira, güey, va a perder el Scrublord. Va a perder, güey. Los amigos apoyando al cap. A huevo que sí, güey. Bueno, ¿cómo ves a Purple? ¿Crees que vaya a dar un buen match o de plano va a ser? Mira, güey, te voy a ser honesto. Mira, si André se mete en la zone, güey, no le entran los nervios, güey, yo creo que tiene un chance. Porque la neta, este cabrón, güey, es mucho de saber que tiene un juego de presión, güey, y lo trata como un juego de presión, no lo trata como un juego más, güey. Yo siempre le he dicho que lo trata como un juego más, güey. Pero mira, si está jugando, o sea, si se pone a jugar bien ahorita, o sea, empieza a echar la presión, significa que está cómodo, güey. ¿Cómo lo ves ahorita, güey? Consiguió el primer mix-up, güey. Ahora saca un reset, güey, de la nada. Saca otro reset de la nada. Y a ver si muere. No, necesita otro mix-up. Ok, Noah se libera, güey. ¿Qué tienes que decir ahora? Se ve que ahorita está muy tranquilo definitivamente. Sí, pero este es el pedo. Ahora lo tiene en la corner. Pero ok, ya se salió. Vamos a ver cuál es su mix-up ahora. Ok. Ay, André, Noah lo sigue. Sí, güey. No, es que, mira, trató de conseguir el mix-up, la neta, pero Noah lo leyó bien, güey, directamente. Y sacó simplemente un combo de corner. Ok, nivel 3, güey. Ok, tiene chance. Vamos a ver, güey, si consigue el mix-up André, güey. Mira, ahorita está un poco asustado, güey. También, o sea, tienes que respetar a la Parasol, güey. Si Parasol tiene, o sea, si el pinche juego de equipa, güey, de Parasol es tan potente, pues la neta se pone acá. ¡Uy! ¿Pero Happy Birthday? ¿Se podrá? ¡No, verga! No, falló, güey. No, pero ya le bajó bastante a Doom, güey. Sí, la neta, güey. Pero, o sea, ve esa onda, se está recuperando la vida, güey. Y ahora, mientras tanto, Parasol le está echando presión en corner. Ve, güey, mix-up, güey, no bloqueó, esperaba que haga otra cosa. Ok, a ver qué hace, a ver si tiene oportunidad. Ok, bien, bloquea esa onda, güey.
Eso sí fue un desperdicio. Oh, no, no manches. Buena. ¿Viste lo que hizo, güey? Usó la cabeza para echar presión, güey, para mantenerlo en Blockstone. Después, Parasol estaba tan desesperada por punishear, güey. Y directamente, güey. Mix, no, premix, güey. Ok. Vamos a ver qué onda, güey. Si tiene un chance la double, güey. La neta, vimos que este. André le estaba dando muy duro la double. O sea, tuvo bastantes problemas la double con este. Uy, pero tiene acá un grab. Vamos a ver si puede sacar un combo. Si no lo dropea, esto debería ser juego. No, ya, adiós. Oh. No, ya, definitivo. Oh, no manches. El comeback de Pixel. Wait, ¿no? Oh. No puede ser. No. El combo. Pinche André. Güey, me orgasmié, cabrón. Definitivamente estos hype de Skullgirls, Güey, no manches. Eso estuvo bueno, güey. Ok. El combo 1-0 para André, güey. A ver qué onda, güey. Abajo Brasil, güey. Acuérdate. Solo por esta vez vamos a apoyar a André. No, puta, si yo estuviera jugando esto, güey, esto sería free, güey, pero... Nada, mentira, güey, soy basura. Bueno, pero aún así hay que ver que André cometió bastantes errores. Definitivamente ese óxido se lo tiene que quitar de encima. Sí, la neta, güey, pero no es como que puedas resaltar mucho los errores, güey. Los errores fueron más como que... Ok, el momentum estaba más del lado de Noah en algunas partes del juego. Eso fue más que nada la onda, siento yo, güey. Pero si no, la neta, yo siento que André estuvo bastante bien. Ok, tiene un mix-up ahora, güey. A ver si logra sacarlo con el reset. Si lo logra sacar como la partida pasada, güey. Bien, güey, saca un reset directamente. Ok, vas a ser como simple. Ok, de vuelta a neutral, güey. La neta, yo siento que el combo de Painwheel y Parasol, güey, son un buen combo de neutral, güey. Porque te pueden mantener bastante alejado, güey, pero a la vez también te pueden ver, pueden hacerte unos mix-ups close-up bastante grandes, güey. Entonces, ok, Andrés sale de la corner. PBGC, güey, cancela a Super. Y esto ya se pone bonito, güey. A ver si logra matar a la double de Noah, güey. Hola, me tendiste. Acaba de saltar de... Ese buen plan. Ok, vamos a ver. Ya ves el intento. André consigue el mix-up, güey. Ok, es solo Parasoul. André ya mató a Parasoul contra los dos personajes de André. Uy, saca nivel 3 Parasoul. Entonces la neta necesita un chance, güey. Está haciendo un Happy Birthday, pero lo dropea. Noah dropea el Happy Birthday, güey. André consigue el nivel 3 y está consiguiendo un mix-up bastante grande, pero lo dropea también, güey. Creo que estaba buscando un mix-up o algo por el estilo. Y Cerebela muere por chip. Ok, Miss Fortune está en corner, pero consigue el mix-up, lo dropea. A ver si llega a conseguir un mix-up. Está haciendo mucha presión con lo que es la jump light kick de Miss Fortune, güey. Está consiguiendo el mix-up. Consigue pegar la light kick, güey, pero no logra conectar con nada. Pero aún así mantiene la presión, güey, y ya fue. GG's. André gana. Creo que se desconectó Sí, efectivamente. ¿Qué pasó? Güey, rageó, cabrón. Rage quit, güey. Rage quit, no mames. ¿Y en torneo? Sí, ¿y en stream? ¿O qué? Nah, güey, pero ya sabía, ya sabía que iba a pasar. Güey, no sé cómo gané eso. Te juro que... Güey. El primer match, me morí. O sea, mi corazón tuvo un infarto, güey. Sí. La neta, güey. Yo también, güey. Yo tuve 3 orgasmos simultáneos, güey. No mames, combas de Pixel, güey. La neta. Ok, entonces... Va yo y Nutria. Vamos, yo y Nutria. Es 3-5. Es el, ya sabes, el clásico, como le dicen. Es 3-5. América, ¿quién? Sí, no, todavía no es 3-5, perdón. Es 3-3 todavía. Es 3-3 todavía. Y el siguiente es 3-5. Y el que gane de Flame y el ganador de Ninja Nutria y yo. No, güey, no. Es 3-5, güey. ¿Qué te pasa? Es 3-5. No, es Flame. Güey, no, es Losers Finals. No, Losers Finals es la siguiente. Flame está en Losers, ¿no te acuerdas? Ah, sí, tienes razón. Sí, entonces, ahorita invito a Ninja. Ok, ¿quién se sale? Eterna rivalidad. Eric. Déjalo así, para que haya dos comentadores. Déjalo así, para que haya dos comentadores. Como ya no está Axel. Ah, sí, como ya no está Axel. ¿Vas a jugar tú? Ah, sí es cierto. Sí es cierto, güey. ¿Quién crees que gane, Cerberus?
Pues deseenme suerte. Güey, dime Juan, güey. O sea, se ve que suena del asco. La neta, güey. No sé. Sí, definitivamente está muy parejo esto. El pronóstico me dice que puede ser cualquiera de los dos, pero yo le voy mira, más a la Abraham. Mira, yo la verdad, o sea, te soy honesto, güey. Siempre que André me hablaba de que, güey, no manches, jugué contra Abraham, güey. Y pues el set quedó 7-3, favor Abraham y la fregada. O sea, yo siento que Abraham es su demonio, güey. Pero poco a poco André se adaptó, güey. Entonces yo creo que el match va a estar bastante, bastante parejo, güey. Creo que hay un pequeño favor a Abraham, pero... Sí, güey. Ves directamente, o sea, la verdad, lo que puedes notar ahora, güey, ve el daño que está haciendo. ¿Por qué? Por ser personaje solo, güey. Sí, tiene demasiado... Ajá, güey, sacrificas la seguridad de tener un assist, güey, contra todo el daño que puedes implicar, en especial con un team de 2 o de 3, güey. No se nota tanto como el de 3, porque simplemente son dos personajes que tiene André, güey, pero aún así lo puedes notar bastante. No veo a André con opciones de mix-up en este momento, güey. O sea, la neta está... Bueno, no está viendo qué hacer, güey. Yo pienso que a lo mejor es la costumbre de ya que juegan muy seguido. Y está hablando. Sí, güey, pero no sé. Sí, güey, pero o sea, puedes decir lo mismo de por... Ajá, puedes decir lo mismo de Porfo, güey. O sea, ve, ahorita André sacó directamente el mix-up, pero ve esta onda, güey. No está haciendo casi nada de daño, güey. Va a necesitar mucho, mucho trabajo, güey, si quiere llegar a... conseguir el set. Ok, no, vamos a ver, güey. Volvemos al neutral. André no tiene muchas opciones de Sony. Sí, la neta, o sea, yo solo te quiero decir, güey, lo bonito que está jugando, güey, el neutral Abraham, güey. O sea, lo ves saltando por toda la maldita pantalla, güey, y no está perdiendo ningún momento. Cada vez que salta, güey, está sacando un proyectil, si te das cuenta, güey. Está haciendo el jump, heavy kick, que saca el pajarito este, güey. Siempre que cae, hace fireball, creo que es low kick o low punch, el que hace Está haciendo chip damage al final de cuentas. Ajá, directamente. La cosa es que André directamente tiene que leerlo muy bien para poder sacar un mix-up. Ok, primer round va para... O más bien, primer juego va para Nutria. Y también el Smash Point para... Sí, la verdad, o sea, están jugando bastante bien los dos, pero se nota que Abraham es el demonio de André, o sea, se puede notar en esta partida. Sí, es que... Dime. La Nutria tiene bastante ventaja en lo que es el zoning, y más todavía como está usando a Picot sola, el Chief Damage, aunque sea poco, pero le afecta bastante. Sí, la verdad, güey, lo que pasa ahora, güey, o sea, lo que yo te diría directamente es, mira cómo tiene, mira los personajes que tiene André, güey. André tiene un grappler con herramientas, güey, y un personaje Roslan, güey. Debería tener las herramientas suficientes, güey, como para poder correr a pico, güey, en especial con solo, güey, porque no tiene herramientas, güey. Pero te estoy diciendo, güey, Abraham está jugando el neutral muy, muy bien, güey. Ese es el pedo, en mi opinión. Sí, las veces que he jugado contra Abraham, definitivamente es un neutral. Me ha costado bastante trabajo de, no sé, enfrentarlo. Ajá, de seguirlo, o sea, de andar a su pase, güey. Pero mira, en este juego, güey, estamos viendo exactamente lo contrario del juego pasado, güey. Abraham no tiene una respuesta para André, güey. André está leyendo todos sus movimientos, pero gasta level 3, güey, y Abraham con el teleport saca el grab, güey, tiene la corner. Ok, hace cambio de personajes, güey, consigue el mix-up, a ver qué puede sacar André. Vamos a ver si hace un combo regular o si trata de sacar el Risa. Pienso que André debería haber empezado primero con Miss Fortune que con Cerebella. Le sería más fácil esquivar todo el zoning de Zapico. Más que nada por mira, la velocidad que tiene. Sí, pero la verdad, lo que pasa con Miss Fortune, güey, es cierto que tiene más velocidad, pero aún así... Checa los movimientos que tiene Cerebella, güey. Como te dije, Cerebella tiene muy buenas herramientas, güey. Cerebella tiene movimientos o directamente ataques regulares que alcanzan a toda la pantalla. Y también tiene movimientos con armadura. Entonces eso le ayuda bastante contra Peacock. Porque Peacock no es un personaje que tenga ataques de muchos hits. Entonces no le rompen la armor, ¿me entiendes? Ok, André ganó el segundo juego, güey. Vamos a Match Point directamente. El que gane se va contra Flame a Losers Finals.
Después de ver los dos juegos, ¿qué te parece? ¿Con quién crees que tenga la ventaja en este momento? No, ahorita sí ya la veo difícil. Realmente los dos se conocen bastante bien y el juego neutral en ambos, de ambos es bastante bueno. Sí, básicamente André conoce todo el mix-up de Pico. Sí, la verdad. O sea, te voy a ser sincero, güey. Como André ganó el juego pasado, güey, yo siempre digo que, la verdad, los jugadores siempre van a tener un poco de momentum, yendo a los siguientes en un set, güey. Entonces, por ejemplo, si tú ganaste el pasado, vas a tener un poco de momentum, güey. Pero aquí vemos, güey, que estamos viendo lo mismo que pasó en el primer, juego. Abraham tirándole toda la presión posible, güey, y André no tiene una respuesta, güey. Ve todo el daño que le sacó con simplemente un mix-up, güey. Hizo un mix-up y creo que dos resets y ya valió. Y ahora directamente se murió Cerebela, güey, en un Happy Birthday. André solo tiene a Miss Fortune, solo tiene un personaje con el cual trabajar, güey. Va a ponerse difícil, saca nivel 3, güey, no la consigue. Vamos a ver qué pasa. Abraham sigue con el juego de Keep Away. No quiere entrar, él sabe que tiene la ventaja, no necesita arriesgarse. Entonces él simplemente está buscando, pero André consigue el mix-up. A ver si llega a conseguir algo grande con esto. ¿Simplemente va a ser un combo normal o va a tratar de hacer un reset? Ok, saca el reset directamente, güey, pero lo dropea. Uy, pero consigue el mix-up inmediato después de eso, güey. Pero ve la barra del anti-infinito, güey. Saca el grab, a ver si lo termina en super. No, lo trata de resetear, no le funciona. Esto se va a poner duro, güey. Abraham vuelve al juego de Kita, güey. Te escucho bastante emocionado por este match, güey. Sí, la verdad. Bueno, ahorita me sacó de la pelea y estoy viendo todo por el stream. Sí, oh, Dios mío, güey. Peacock falla el super, güey. Y André lo punishea directamente con un super. Consigue un mix-up, güey. Ahora estamos viendo que André está haciendo lo imposible, güey. Está sacando el comeback, güey. Hace super. A ver si consigue el... ¡Ay, Dios mío, güey! El próximo mix-up gana. Sí, ¡André se lo lleva, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡Dios, me morí! Andas con todo, wey. André. Quiero ver que ganes. La neta, güey, después de que perdiste a Cerebela, güey, cuando te hizo el Happy Verde, güey, ya pensé que ya fue, güey, o sea, no tenías herramientas con las cuales acercarte, güey, pero, como fue, ¿sabes qué hizo, güey? ¿Sabes qué hizo? No quiso terminar el match, güey, quiso hacer la Justin Wong, güey, esperarte, güey. Y ya vemos que, o sea, no sé si te acuerdas, güey, Ivo 2015 creo que fue, en Killer Instinct, cuando alguien trató de hacer eso, güey, como que no le funcionó, güey. ¿Te acuerdas, André? Güey, no puede ser. Ya, sí. O sea, güey, es que te juro que no estoy pensando ahorita. Ok, André, güey. ¿Cómo te sientes, güey? Losers Finals, güey. ¿Pensaste que ibas a ser tercer lugar? Pensé que iba a ser como octavo o algo así. Ok, güey. Pues ya estás, güey. Tienes tercero asegurado, güey, pero vamos por más, ¿no? Pues así es, güey. Ya superaste el mes. ¿Puedes sacar a Abraham? Por favor, tú eres aquí. No sé quién puede sacar. Sí, güey. Ahora. Aquí Hiryu pregunta que si te compraste tu paquete de pañales, André. Parece que sí. Dios mío, parece que sí. Verde, güey. Ok, bien, vamos a invitar a Flame, ¿no? Bueno, entonces ahorita yo voy para afuera para que puedan comentar. No, güey, porque, güey, André va a jugar. Ah, neta, de veras. Okay. Sí, güey, o sea, nadie se esperaba esto, güey, todos pensábamos que íbamos a empezar a rotar así como chile, güey. Creo que se desconectó Flame. Vamos, lo esperamos un rato. Pues yo diría, güey, vamos a darle un... Vamos a verlo 5 minutos, porque veo que se descontó hace poco. Y mientras tanto, si quieren, echen la plática. Seguramente fue a tirar el miedo. La preparación mental, ya ves. La neta, güey, muy bien ejecutado, güey. Sacaste los combos, güey, fue muy, muy chingón el juego, güey. Y voy a hacer... Comenta de que hiciste enojar a los brasileños, André. Güey, yo saqué... Es cierto, güey, ya no hay brasileños en el... ¡Güey!
Ya nos quedamos. ¿Por qué tanto odio contra los brasileños, Juan? Ah, porque sí, güey. Es que, mira, la cosa es que yo no soy mexicano real, güey. Yo soy mexicano de papeles, güey. Yo en realidad nací en Argentina, güey. Tenemos guerra. Guerra interminable, güey. Ya me estoy muriendo. Vamos a esperar. ¿Cuándo empezamos a esperar? No sé, se desconectó hace poco. Chance le surgió algo. No sé qué. Sí, capaz, güey. Vamos. Veo que son las 7:31 ahorita, güey. Vamos a esperarlo hasta las 7:35, güey. Si no, pues. Sí. Pa' fuera, ¿va? 7:35, si no, pues ni modo. Paso. Ya voy con Se me hace que es un plan hecho por André, ¿eh? Ojalá fuera un plan, porque si fue un plan, me salió bastante bien. ¿Cuánto le pagaste, Dios, güey? Yo le pagué el viaje como Breaker, güey. Yo le pagué el viaje como Breaker. Oye, ¿no, Eric, in before, güey, de la nada, AG&G, güey, se queda sin internet por 3 horas, güey. Ah, no manches, güey. No, qué raro. Qué raro, güey. Oye, se me hace que hay algo como que algo no está bien, ¿no? Sí, güey, el de nuevo todavía no me lo saco de la cabeza, literal. No sé cómo gané esa. Oye, ve el replay, ¿eh? Yo solo, ¿sí? Solo me viene una palabra en todo esto, colusión, ¿eh? Oye, este estuvo más hype de que quién sabe qué. Pero bueno, si quieren, ya una exhibición o algo, mientras esperamos. Oh, por Dios, güey. ¿Me leíste la mente? Sí, ya. Soy oráculo. Verga, güey. ¿Otro Cerberus por pool? Ya estufas, güey, ya va lista, André. André, ¿estás listo, güey? ¡O termine! Esto es Loser Finals, ¿eh? Esto es Loser Finals, güey, ya va lista, verga. Vamos a revelar el fraude de André, ¿eh? Ah, sí, sin juego, me estaban temblando las manos al final. Voy a hacer que se le acaben los pañales, güey, vas a ver. Ya estuvo. Lag. A ver si ya. No, güey, la neta, güey, te voy a decir la verdad. Yo no sé jugar sin la cabeza, güey. Y la saqué por pendejo. Entonces, pues. La mao. Bueno, güey, ya pasaron más de 5 minutos, güey. Entonces vamos a ver. Sí, ya esperamos bastante. Sorry, Flame, pero pues. Tiene que continuar el stream. Sí, ni modo. La neta, güey. Creo que. ¿Sabes qué, güey? Se me hace que se emputó. Porque perdió y dijo, chinga su madre, güey. Porque ya viste que hizo rancho. No fue, bueno, no te acuerdas. No, güey, fue excluido, no sé. Ah, no, sí tienes razón, fue Noah. Y Noah ya no, está. No fue Noah, güey, porque Noah jugó contra ti. Sí fue Flame. Por eso. Sí. ¿Contra quién perdió, sí, Flame? Ah, contra Agent, porque le dije. Sí, güey. Porque cambió de personaje, porque sería ser Koki. Ahí me acordé. ¿Oye, entró? Pues vamos. Ok, güey. Entonces, pues, ya estás, André, suerte, aunque, pues ya sabes, güey, creo que ya todos sabemos quién ganó, güey. No creo ganar, pero todo, pues, todo, güey.
Vamos, vamos, Agent. Tú y yo, let's go. Tenemos cita con el destino. Ay, no te pongas de... No manches, güey. Qué dramático, güey. Ya mucho, güey. No. No te pases, güey. Es mi torneo, déjame ser. Nel, güey. ¿Tú lo costeas? ¿Tú lo costeas, güey? Güey, ¿por qué? ¿Qué onda, André? ¿Cómo que qué onda? Es yo contra Agent. Sí, güey, pero pues ponte ready. Ya estoy ready, ya entré. No, no sé, ¿eh? ¿Cómo que? No empezaba la pelea. No empezó, güey. No, porque ya estamos jugando. Déjalo cierro. Déjalo cierro, está en Stage Select. Déjalo cierro entonces. Sí, güey, o sea, desapareció. Güey. Desapareciste nada más. Oh, por Dios. Sí, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un lobby. Haz una lobby, eso te voy a decir, porque estaba en Stage Select y me están empezando a decir que no se oía, entonces ya lo quité. A ver, dame. Somos 5, ¿no? Sí. A ver, denme chance, los voy a invitar a todos. Ok, ya los invité a todos. No, los estoy esperando. Listo, ya estamos. A ver qué tal. Suerte, güey. Échale ganas, André. Aunque no creo que ganes. Dale. Gracias por el apoyo. Yo quedan pride, güey. Ya sabes cómo somos los amigos, de verdad. Va a perder. Como siempre, hay que ser honestos con la verdad. Obviamente. Bueno, tengo que preguntar, güey. ¿Qué seríamos? Ajá. ¿Quién va a ganar, güey? Tengo que preguntar. Yo definitivamente podemos... creo que va a ganar. Oye, ¿podemos? Marco, entra a la conversación, güey. ¿Podemos apagar el stream de una vez, güey? Porque más que va a ser free. Ok, güey. André trata de entrar con una cosa muy, muy cheap, güey. La neta, eso se fue súper greedy, güey. Y, trata de cambiar personajes, güey. Sin nada de backup. Perdí un poco de daño al principio, güey. Ok, consigue el mix-up, güey. Vamos a ver si puede conseguir algo de esto, güey. Lo he visto tratar de hacer reset, güey, en grab, cuando está en el aire. Pero parece que no, güey. No va a tomar chances. Se me hace que Agent J ya lo conoce bastante. Y trata de ir por el reset, güey. Pero no lo consigue. Pero consigue punishear ese assist de Big Band, güey. Consigue bastante daño en Big Band, güey. Si te das cuenta, ahora la tabla está a favor de André, güey. Lo cual es sorprendente, güey. No sé qué tengas que decir, güey. No, yo ahorita estoy viendo que ahí ya está. O sea, yo no... Sí, la verdad, güey. Mira. Ahorita lo que pasó podría ser fuerte, pero ING realmente ya sabe jugar con el tío. Seguramente ya se ha llevado. Sí, güey. Pero, o sea, te voy a ser honesto, güey. O sea, no es eso, güey. No es como que fuera suerte, güey. André tampoco no es como que alguien con el que no se pueda. Si te soy honesto, güey, cuando André, me decía... Cuando André seguía jugando este juego bastante, antes de que saliera Street Fighter 5 y antes de que saliera Guilty Gear en Steam, lo que me decía André es que... Él, Abraham y Agent J, que creo que es Joel... Ellos tres, güey, se ponían a jugar partidas y partidas y partidas, güey. Y esto era lo que pasaba, güey. André le ganaba a Joel. Joel destruía a Abraham. Y Abraham destruía a André, güey. Entonces, güey, creo... Ajá, güey. Ajá, exactamente, güey. O sea, son como la trifuerza, güey. O sea, uno de... O sea, la neta, güey. Y creo que por eso es que André está consiguiendo una ventaja, güey. Pero estamos viendo ahora, güey, que Joel está cambiando el lugar de lo que es la pelea, güey. Pero aún así, vemos que André sigue en el liderazgo, güey. Y consigue el mix-up, güey. Si no dropea el combo, esto debería ya ser. A ver, saca super. No lo necesita. Ya, okay, adiós. Listo, adiós, güey. Primer juego para André. Recuerden que esto es 2 mejores de 3 si es que André gana. Si Agent J gana directamente, entonces gana el torneo. Pero si André gana el primer 3 de 5, güey, nos vamos a otro 3 de 5, güey. Porque André está viniendo de losers. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. ¿Sabes qué se me hace gracioso, güey?
Ajá. La persona que mandó a Andrea Losers fue Flying. Y no se presentó, güey. Pienso que a lo mejor se le presentó un problema. No se le habrá presentado un problema. O directamente pensó, o sea, malinterpretó las reglas del torneo. Pensó que ya estaba fuera o algo por el estilo, güey. Pero aquí vemos, güey. Vamos a concentrarnos en el match. Ajá, vamos a concentrarnos en el match actual, güey. Este, directamente ve que André se consiguió el primer mix up, güey, pero lo dropeó. Tenía un happy verde y asegurado, güey. Ok, güey. Alpha counter de André, güey. Consigue el mix up con Miss Fortune, güey. Vamos a ver si completa el combo, güey, o si quiere hacer un reset. Ok, no lo llega a completar, güey. Creo que podría haber hecho un super en ese combo, güey. Pero consigue otro mix up, güey, así que no hay problema. Creo que Valentine está muerta ahora, güey. Ya, definitivamente ya se fue. Ahorita veo que este André ya conoce el juego de ANG. O ANG anda. Sí, cometiendo razones. Es que creo, mira, no sé si estoy siendo honesto cuando digo esto, güey, o si estoy en lo correcto, pero creo que HNG le está dando mucho respeto a André, güey. Porque si te das cuenta, los otros juegos que jugó HNG, güey, él estaba siendo muy, él daba presencia, ¿me entiendes? Él estaba saltando en todas partes con Valentine porque no estaba siendo punishado, güey. En cambio, a André, güey, si te das cuenta, casi no ha saltado. Sí, casi no ha tratado de conseguir el mix-up, güey. Sí, está tratando de conseguir. Sí, dime. Lo que he visto es que no ha estado jugando con Valentine como acostumbra. Al menos como he jugado yo contra él, no está jugando ahorita. Claro, claro. Sí. De hecho, o sea, te digo, lo que parece es que le está dando mucho, o sea, como te dije, le está dando mucho respeto a André en el sentido de que, por ejemplo, si consigue un mix-up, trata de conseguirlo que sea seguro. Porque sabe que hacer John Fierce con Valentine no es seguro, es punishable. Pero le tiene miedo a André, porque André sabe que es punishable. Todos los demás probablemente no saben, güey, no están tan familiarizados con el macho, no les pasa lo suficiente. Pero André sabe, ¿me entiendes? Sí, bueno, a mí es lo que me pasa. Me falta más conocimiento de Spider para contrarrestar todas las jugadas. Por ejemplo, hace ahí en Giga, las cosas de André. Claro, güey, pero ahora, güey, ahora ve, estamos viendo exactamente lo contrario que te decía, güey. Estamos viendo un Happy Birthday, güey. Dropé el Happy Birthday, pero vale madres, güey. Directamente. Estamos teniendo lag. Ya. Muy bien. Ya se salió. Pero como te decía, güey. Estábamos viendo exactamente lo contrario, güey. Pero ahora André trata de conseguir su ventaja, güey. Muy bien, consigue un poco de daño en Big Bang. Pero como no estaba en la corner, no podía hacer Happy Birthday con Cerebela. A mi entender, no se puede hacer eso. Pero fíjate lo que está haciendo ahora, güey. Consigue el mix-up, ahora está saltando, está sacando los John Fierce, güey. Está jugando cómodo, ahora se ve, güey. Ahora lo veo mucho más justo. ¡Uy, qué buena read, güey! Buena read de parte de André. Saca el nivel 3, güey. No saca punish, güey, pero ahora, de nuevo, güey. Pasamos a lo mismo. Joel consigue el mix-up, güey. Consigue el mix-up. Y ahora consigue un super. Creo que lo puede conectar con Big Bang. Efectivamente, güey. Y Cerebela sí, se muere, güey. Y ahora ve, cambia de personaje directamente, güey. Valentine se está recuperando, güey. Mientras Big Bang consigue el primer mix-up contra Miss Fortune, güey. André está en una situación muy difícil, güey. Pero consigue el nivel 3, güey. A ver si puede cambiar el favor de este partido, güey. Sí, exactamente, güey. No, neta, veo que... Así como veo, sí, o sea, la verdad... Sí, Joel parece que se va a llevar el match ahora, güey. Tiene presión de corner directamente, güey. Y André no está pudiendo sacar ningún mix-up, güey. Ya no está, ya no puede jugar tan cómodo porque no tiene Cerebela, güey. Desgraciadamente, güey, no va a ser un 3-0, no va a ser tan limpio como pensábamos que iba a ser el primer set, güey. Pero aún así, güey, creo que André se va a llevar el primer set, güey, y se van a ir a set final. Pero creo que en el set final, güey, Joel tiene la ventaja, güey. Veo que se está adaptando. Sí, ya se está no sé, leyendo todas las tácticas de André. Además, güey, como bien dijo André, güey. Él vino aquí y dijo, güey, me estaban temblando las manos, güey. Imagínate cómo se siente después de ese match, güey. Es como que se le cambia el momentum directamente y dice, ok, ya no puedo jugar contra este güey. ¿Qué está haciendo este güey? ¿Cómo respondo? A ver si reacciona. Y vuelve a conseguir los mix-ups y vuelve a conseguir los combos. Porque así es como ganó los juegos pasados, los primeros dos juegos. Pues habría que mantener la concentración y que no le estén ganando los nervios. La verdad, güey.
Ok, B, trata de conseguir el armor, pero como los normales de Valentine son bastante buenos, güey, son de varios hits, güey. Consigue, romper el armor y consigue un mix-up. Trata de cambiar de personaje, a ver si eso le favorece. Pero Valentine consigue otro mix-up. Salda, John Pierce, consigue otro mix-up más. Está sacando el combo, vamos a ver si trata de hacer reset otra vez. Yo lo dudo realmente, creo que va a terminar en super, no. Va a pasar, trata de hacer el reset con, el anti-infinito. No le funciona, André consigue el mix-up ahora. Tiene un combo de corner. Vamos a ver si le trata de hacer reset, porque ya hemos visto varias veces que este combo de Miss Fortune tiene muchas ventanas de reset. Pero parece que no, se va a ir por lo seguro, va a ir por daño. Nivel 3 de Cerebela. A ver qué hace André ahora. Está justo echando presión, saca el movimiento de armor, consigue el mix-up. Valentine está muerta, güey. Ahora vamos a ver si Big Band puede voltear este juego. Muy bien, mix-up de André, güey. Con Big Band, todos sabemos que no tiene mix-up. La verdad, güey. Big Band, pero mira, lo que pasa con Big Band, güey. Big Band tiene demasiado daño, güey. Aunque sea un personaje en un. Aunque solo tenga un personaje con un equipo de dos personajes, güey. Mira el daño que está haciendo, güey. Mira el daño de ese nivel 3, güey. Ve esa onda. Ya no le hizo tanto daño porque está escalado. Y André fakea el nivel 3, güey. Hace un normal, lo cancela al nivel 3, güey. Pensando que Joel iba a bajar la guardia y tratar de punishar, güey. Pero no le funciona. Joel lo lee. Pero aún así, güey, saca el puño como tú bien dijiste, güey. Big Band no tiene mix-ups tan seguros, güey. Y ahora estamos viendo eso, güey. Consigue el combo, esto ya debería ser juego. Vamos a pasar al segundo set, gente. Ya, definitivamente. Bueno, así como lo veo, no, esperemos que Andrés sí se pueda llevar a la final. Sí, bueno, es que, bueno, ya no son brasileños, güey, o sea, no, yo no tengo pena. Y dale con los brasileños. Yo no entiendo esa rivalidad en argentino-brasileño, No la entiendo. No, hay absolutamente ninguna rivalidad, güey, no, estoy jodiendo, pero aún así, güey. Esto es, o sea... Ya sé que se llama Skullgirls Latinoamérica, güey, pero pues... Vamos, güey, somos mexicanos, güey, no nos saca nuestra pride. Ok, güey, vemos directamente. Vamos a ver quién consigue el primer mix-up en este primer juego del segundo set. Ya pasa. Valentine está sacando la presión, güey, directamente. Tiene corner pressure, güey, saca el cross-up. Primer mix-up. Vamos a ver si cancela el combo o si va a continuar, güey. Yo creo que va a continuar, güey. Algo muy frustrante que debe ser para los jugadores, para las personas que están jugando contra Valentine, es tener que lidiar con esos combos bastante, bastante largos, güey. No es que hagan más daño, simplemente dan más tiempo a la persona de saber, ok, estoy en la ventaja, ¿sabes? Ok, muy bonito lo que trata de hacer André. Y hace el challenge de supers directamente, lo gana, saca el super de Cerebela, güey, pasa personaje, trata de conseguir el mix-up. Valentine consigue el mix-up, güey. Vamos a ver qué pasa con este combo, a ver si lo dropea o a ver si lo logra terminarlo o lo quiere resetear. Uy, trata de hacer el combo del anti-infinito, güey. No lo consigue, efectivamente. A ver, trata de hacer super solo para presionar. Punishan con super y vamos a ver qué onda. La verdad, Cerebela está muerta directamente. Vamos a ver si André tiene la posibilidad de matarla. O si él, o si Joel directamente quiere cambiar. Parece que no quiere cambiar, parece que está confiado. Sabe que puede ganar el match sin necesidad de cambiar personajes, güey. André, movimiento, o sea, golpeó el panic button, güey. Sacó super. Joel lo punishea, está haciendo el combo. Estoy viendo de ING es que ahorita le está jugando a la paciencia con André. Cuando hace su combo, a veces lo corta y deja que André ataque y lo espera y cuando llega no se lo castiga. Sí, la verdad, güey. Mira, más que eso, güey, sinceramente, creo que está haciendo mucho de lo que estaba haciendo André en los juegos pasados, güey. Que es tratar de cancelar movimientos, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, tuviste muchas veces, güey, que una vez lo consiguió y otra vez vimos que no. Al hacer el super nivel 3 de Cerebela, güey, que lo puedes cancelar desde un movimiento normal. André trató de hacer un normal, lo cancela al nivel 3, güey, pensando que él va a punishear el movimiento normal, güey. Una vez no funcionó y otra vez no. Agent J está haciendo algo parecido.
haz un combo y André ya tiene la mentalidad que directamente va a seguir haciendo el combo. Termina anteriormente para ver si André hace algo que se puede punishear y punishea, ¿me entiendes? Ajá, sí, sí, te entiendo eso. Pero ahorita lo que estoy viendo es que Joel lo que le está haciendo son... no terminar el combo... O sea, hace su combo y de repente se cancela. Espera que André haga su contraataque, ya sea para castigar a ING, pero ING ya está preparándose. Se defiende. Sí, la verdad. Se castiga. Es como te digo, güey, aparte, está siendo muy respetuoso, güey, pero parece que como ya se adaptó el match, ya vio qué puede hacer y qué no, entonces le está funcionando un poco más allá a Joel. Bueno, vemos primero que André consigue el primer mix-up, y ahora vamos a pasar a lo actual, está consiguiendo el happy verde, güey, va a conseguir la corner, tiene meter, pero lo dropea, güey, lo dropea directamente, güey. Hubiera sido una ventaja bastante grande para André, güey, esto realmente tiene que ser bastante duro para él, güey, pero consigue el nivel 3, güey. Vamos a ver si consigue el último mix-up, güey. A ver si logra matar a Valentine, güey. Pero Valentine está con el juego neutral, güey. Bastante en punto. Consigue el mix-up, güey. Consigue el combo como de corner, güey. Vamos a ver si lo trata de resetear. O si no, creo que va a tratar de terminar el... Sí, la verdad, güey. Vamos a ver, termina con super. Y a ver quién consigue el siguiente mix-up, güey. Level 3 de Big Band, güey. Esto debería ser ya adiós para Miss Fortune, güey. Y lo mismo que te digo, güey. Ve a Valentine, está recuperando vida en este momento, güey. Está recuperándose. Va a poder ser útil después. Ya no es lo mismo para Miss Fortune, güey. André va a tener que hacer bastante trabajo si quiere volver al juego. Si hubiera alcanzado después del level 3 de Miss Fortune, hubiera podido hacer el mix-up. Definitivamente hubiera recuperado bastante. Uy, vemos el punish de nivel 3 de André, güey. Muy, muy bonito, güey. El disrespect, güey. Continúa el combo, güey. Y vamos a ver, güey, cómo sale. Sí, exactamente, güey. O sea, ¿sabes qué, güey? Chingas a tu madre, güey. A mí no me ganas nada más porque sí, güey. Vamos a ver, güey. Directamente, Valentine consigue el primer mix-up, güey. Si no dropea el combo, creo que esto ya es juego. Vamos a ver qué pasa. No, super, ya. No, creo que no. O sea, no terminó todavía. Pero definitivamente Victoria el que consigue el primer. Ajá. Pero el que consigue el primer mix-up, porque. Uy, con chip damage directamente gana Joel. Y Joel va 2-0 en el último set. Ambos están en losers bracket. Si André quiere ganar el torneo, tiene que ganar 3 juegos seguidos. Vamos a ver qué pasa. Madre, definitivamente. ¿Tú crees que pueda hacer el comeback? Oye, que es posible, güey. O sea, Jesús existe. ¿Tú crees en Jesús? No me preguntes eso. No soy tan teísta, digo. No, yo soy agnóstico, güey. Así que a mí me da igual. Yo no creo en Jesús, güey. Pero todo es posible. Bueno, esperemos. Hay que regresar al Chucho para que gane André. Y a mí mismo le va a ganar un match. Vamos a ver, güey, match point para Joel, güey. Entramos al último juego de todos. André trata de entrar en movimiento con el armor, güey. No le funciona, Joel punchea. Pero André consigue el primer mix-up, güey. Corner, vemos que cancela. Trata de resetear el combo, güey. No le funciona. Ya no tiene corner pressure, güey. Pero aún así está en muy buena posición, güey. Consigue el mix-up, pero no sigue nada. Consigue otro mix-up directamente. Esto ya es a combo, güey. Recupera la corner pressure, güey. Vamos a ver. Creo que Valentine debe estar muerto. Ok, vemos que la tabla se pasa a favor de André, güey. Y consigue el read, güey, de la entrada del personaje, güey. Free mix-up directamente, güey. Pero el sistema de antifinitos, güey, salva a Joel directamente. Pero André entra otra vez, güey. Esto va a ser casi un perfect directamente, güey. Ya, adiós. Ahorita fue free literalmente. Sí, la verdad, güey, Bueno, Joel... hay que ver qué hace Joel, porque hasta con media barra... ¡Oh, Dios! Sí, güey, pero no, o sea, ve esto, güey, esto ya es... ¡Ah, ya! André está diciendo, ¿sabes qué, güey? Si me vas a ganar, yo no voy a irme tan feo, güey. 2-1, favor, Joel. Se notó un cambio en la jugada de André, lo vi más agresivo ahorita, ¿eh? Sí, la verdad, güey, André ya, cambió la opinión total sobre su juego actual, güey. Piensa que puede ganar esto, güey. Piensa que él es mejor que todos, güey. Se está poniendo en su modo de Mike Ross, güey. Yo creo en el modo de Mike Ross, güey. Yo creo en el modo de Mike Ross. De Mike Ross, ¿eh?
Sí, ya sabemos, güey. Cuarto lugar, güey. Pero ya pasó a segundo lugar, güey. No manches, güey. O sea, ve ya, esto, güey. Ya superó el karma de Mike Ross. Exactamente, güey. Y aparte, si pierde, güey, ¿qué importa? Le van a dar trabajo en Twitch, güey. O sea, así funciona, cabrón. Bueno, quién sabe. Vamos a ver, güey. El Twitch mexicano, güey. El Twitch mexicano, güey. Chatú, güey. Será Capcom Tales México. A huevo, güey. Caster Paz ya pone agua, güey. Bueno, vamos directamente, güey, que consigue el primer mix-up, güey. Veo que se puso ya más agresivo y le está funcionando. Nada más el happy. Sí, güey, verga, güey. ¡Ay, no! ¡Falla el! ¡Ah! ¡Ah! ¡Falla el double snapback, güey! Y esto va a ser punisheado por Agent J. Va a ser como completo. Esto va a ser full punish. Pero aún así, güey. Si hubiera conseguido el double snapback correctamente, güey, directamente, güey, iba a ganar el round, iba a ganar el juego otra vez. Después del daño que le hizo a Valentine, se hubiera llevado a Big Bang, definitivamente ya hubiera sido el rojo. Sí, güey, pero ve, güey, tiene el mix-up, güey, corner pressure, güey, Valentine está muerta, güey. Vemos lo mismo del juego pasado, güey. Movimiento desesperado por joder, güey, pero fue muy, muy inteligente, güey. Porque, ¿viste lo que pasó en el juego pasado, güey? Saltó directamente, leyó, lo timeó bien y le hizo grab free mix-up, güey. Joel no se dejó, güey. Hizo súper directo, güey. Lo sabía. Sí, ahorita ya vemos que Joel se está recuperando y ya se le ve el juego agresivo también a Joel, ¿eh? No se está dejando para nada. Ah, se lleva a llevar a Cerebela, ¿eh? El level 3 se lo va a dejar ir entero. No, güey, no. La verdad, no, güey. ¿Sabes por qué? Por el scaling. El scaling es demasiado grande, güey. Aparte, necesita ese meter, güey. Necesita ese meter, güey, para hacer cosas como la que hizo, güey. Para sacarlo de situaciones así. Pero ya vemos, güey, que ahora el favor está a Joel. Pero saca nivel 3, güey. Lo falla directamente André. Hace lo mismo que Joel, esperando que Joel haga lo mismo que André. El juego pasado no les funciona. Pero André consigue el mix-up, güey. Combo completo de Miss Fortune, güey. Hace bastante daño. Uy, consigue el reset, güey. Vámonos, vámonos, directamente. Empate, güey. Match point para los dos, güey. 2-2. El que gane el siguiente juego, gana el torneo, güey. Ya, güey. Finales, como dicen. Sí, la verdad, güey. La gran final de todas, güey. La Champions League, güey. Chinga su madre. La Champions League de Arcade de Rumbo y Skullgirls Latinoamérica. Claro que sí, güey. Tú lo dijiste, güey. Bueno, André, espero que ganes, yo creo en ti. El hype total de esto. El final de todos, como la de Blast Blue de Evo 2014. La verdad, güey. André debe estar gritando en su cuarto hasta ahorita que ¡ah! está rezando. Ajá, güey. Vamos a ver directamente, güey, qué pasa ahora. Vemos que André consigue el primer mix-up, güey. Vamos a ver qué traslada, güey. Muy, muy bueno, güey. Directamente sabe que ya hizo bastante reset, güey. Entonces directamente dijo, ¿sabes qué? Creo que lo va a bloquear. Creo que va a hacer alguna otra cosa. Voy a hacer directamente super. Y de ahí traslado a combo, güey. Yo alcancé a ver el frame de que se había recuperado Valentine. No sé si se lo alcanzó a leer o fue pues como pura reacción. No, se lo alcanzó a leer, la verdad, porque ya vio que hizo directamente eso, güey. Sí, pero falla el combo directamente con Big Band, güey. No consigue el assist, güey. Vamos a ver qué pasa ahora. Muy buen assist de anti-air, güey. Sí, güey, la verdad. Sí, es que se está dando cuenta de que André está saltando mucho. A ver si consigue el double snapback. Si consigue el double snapback, se va a poner muy, muy feo para André. Y no lo consigue, pero aún así es un full punish. Y sigue en happy verde, güey. Sigue en happy verde. Vamos a ver qué pasa. Ve ese combo. Ve los hits de ese combo. Ve los hits de ese combo. 140. No. Y si te diste. Ok, cuenta, lo dropea. Se recuperó Cerebela, güey. ¡Oh! ¡Buenísima! A ver qué pasa. A ver qué pasa. No. Vamos a ver. André consigue el mix-up. André consigue el mix-up directamente. A ver qué hace. Falla el combo directamente. Pero se recupera, güey, con el super de Cerebela. Y Valentine está muerta, güey. André está en un desventaja, pero tiene la ventaja de tener los dos personajes activos, güey. Tiene el assist, güey, tiene más presión. A ver si consigue el mix-up, güey. Tiene presión de corner. Está saltando directamente, está haciendo esos jump heavies, güey. A ver si llega a hacer algo. Hace el super Joel, pero no consigue matar absolutamente nada, güey. André consigue el mix-up, está sacando el combo, güey. Vamos a ver si consigue algo. No, ya, así como lo veo. Bueno,
igual, se puede recuperar, güey, el que consiga. Pero ahora tiene ventaja lo que es... ¡Uy! ¡Oh, wow! ¡Uy, Dios! Esto fue el jade. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pinche André, eh! ¡Wow! ¡Ah! ¡No! Como final de... ¡No! ¡No bueno, me la creo! Wey, ¡André, felicidades! ¡Dios mío! ¡Te lo mereces, güey! ¡No me lo mereces, güey! ¡Después de ese drop! Después de ese drop de Double Sleep, güey, te lo mereces, güey. Te lo mereces. Me dropeé como tres veces. Güey, Joel, pero aún así, güey, en ese último match, güey, tú no tuviste la oportunidad, güey. Joel tenía la oportunidad, güey. Y aún así, lo dropeó, güey. Perdió su oportunidad de ganar, güey. Y tú te recuperaste muy, muy bien, güey, la verdad, güey. Sí, sí. Felicidades, güey. Dios mío. Vamos, André. Esto fue como la final de Blast Blue del 2014. Güey, estoy temblando. Estoy temblando. Oye, se oye como aplauso sarcástico. Casi, casi. Oh. Oye, güey, ¿qué? Jejes a todos. ¿Qué onda, no? Güey, se ve bien culero. Que gane yo y yo he organizado el torneo. Sí, güey, esto está muy fishy, güey. ¿Sabes qué está fishy? ¿Sabes qué está fishy? ¿Qué? Güey, está fishy el hecho de que el que te sacó a losers es la misma persona por la que ganaste por default y subiste a Grand Finals. No vino, güey, ahorita ni siquiera está conectado. 40 minutos. Pues sí, ya definitivamente. Oye, wey, se le presentó. Yo no te dije que hayas hecho nada, güey. Yo te dije que está fishy, güey. Bueno, güey, ¿qué onda? Ya es momento de irnos. Ah, sí, perdón, es que hemos sacado de onda. Ah, como siempre, pues aquí terminó el torneo. Pero no, güey, es que sí ando sacado de onda porque yo estaba esperando de que... Ah, pues, güey, mi primer match seguro pierdo y no hay pedo. Tío, de por sí tengo que comentar. Güey, vamos a dejarlo en claro, güey. O sea, ganador del torneo, André, felicidades. Verdadero ganador aquí, yo. Gracias, güey. Gracias a todos, güey. Gracias a todos por su apoyo, güey. Yo sé que siempre confiaron en mí, güey. No, André, pues, ¿nos hacemos el promote? Pues sí, ¿ya qué? No, ya. Ya saben, güey. Déjalo aquí. Uf. Muchas gracias a todos por venir. A los que participaron ayer, a los que estuvieron en Top 8 hoy. A Juan, a Nerick, a Alex por comentar. A Marco por siempre y a Erke Romo porque siempre nos proporcionan la habilidad de hacer stream de esto. Nos proporcionan la opción. Exactamente, de compartir esto. En realidad, por este tipo de cosas nos gusta compartir lo que es Skullgirls, que es un juego no es tan popular como otros, pero está barato, tiene buen online y es muy muy entretenido. Y está completo, güey, no tenemos que estar. Tú sabes bien, güey. Oye, André, tienes que cambiar tu modo de marketing, ¿eh? No, tú sabes bien que algo bueno que dices, güey, es pues está barato el juego, güey. O sea, no manches, güey. El juego está genial, güey. El juego está poca madre, güey. Este juego está poca madre, pero como siempre. De juego, sí, como siempre, los que se desfían a AFA. Bueno, sigan. Bueno. Oye, Nutria está diciendo que todo esto fue colusión, ¿eh? un complot. Como diría el PG. ¿El complot? Ya sí. Sabes, güey. André se descontroló ahorita, güey, se puede decir, güey. No como la pero... última vez, ¿eh? ¡Ayuda! Ay, Dios, la última vez, sí. La última vez que fue medio feo, pero bueno. Muchas gracias a todos, como siempre, a los que siempre participan, a AFA, a Ash, a Juan, a los que no han participado también, a los que quieren participar y a veces no pueden, como Wenzel, demás, los que nos... Wenzel que nos dio el logo, muchas gracias. A todos, a la comunidad Skullgirls, a la gente que me retetea para cada vez que aviso que hay torneo. A todos, muchas gracias. Se les estima mucho y esperemos que como comunidad crezcamos más y podamos hacer torneos más grandes y mejores exhibiciones. Muy bien, pues güey. Nos despedimos. Marco, ¿quieres decir algo? Adiós a todos, muchas gracias. Nos vamos acá. Bye. We'll be right back.